¿Esto está grabando ya? Sí, pues ya puedo hablar. Ha pasado ya una semana, casi, porque mañana habrá hecho una semana del maratón de Ultra Sierra Nevada y por fin aparezco por aquí. Mentalmente, yo todavía estoy en Sierra Nevada, igual que Vanessa, y me imagino que mucha de la gente que esté viendo este vídeo, igual. ¿Tú qué me dices? ¿Tú sigues con la mente en Sierra Nevada? ¿A ti te pasa como me está pasando a mí? Que es una carrera que volvería a hacer este fin de semana sin ningún problema. O sea, mañana me dicen, tienes que volver a hacer los 40 kilómetros de la carrera y digo, venga, vámonos. A mí me encantó. Y con el paisaje que había, ¿eh? Con toda esa nieve que había cuando ibas llegando, según te ibas acercando, más nieve. Y te metías en el bosque después del tramo de asfalto y más nieve. Flipante, ¿eh? Bueno, y os traigo pues las cosas que nos dieron allí. Antes y después de terminar la carrera. Lo primero, la camiseta, que a mí me encanta. El tejido es como las de HG, muy parecido, ¿eh? Y a mí me encanta el cuello este que le han puesto, porque las que tenía de HG lo llevaban muy cerrado. Y este, si os fijáis, es abierto. Y la comodidad que te da esto es una maravilla, me encanta. Y a mí que me gusta que me queden las camisetas apretadas, ¿eh? ¿Qué os parece? Lo único que no me gusta es el color de la manga, porque según la distancia que hicieses, era un color u otro. La de 65 era rojo y quedaba más bonito en realidad que este, que es como color miel. Que Vanessa me dijo, ¿ves cómo tendríamos que haber hecho la de 65? Pero yo le dije, pues prefiero que esto sea color miel a que sea rojo y haber hecho la de 40. No, en realidad yo me decidí por la de 40 porque tenía problemas con los lumbares y tal. Pero si hubiese estado bien, desde que decidimos apuntarnos a la carrera, la de 65 o 60, no me acuerdo ahora, más o menos entre 60 y 60 y algo. Bueno, que le hubiese dicho que sí, a otro año. Bueno, lo primero, la camiseta, el dorsal, que yo siempre me los guardo todos. O sea, desde que empecé a correr, del 1 a este, los tengo todos guardados. ¿Tú también haces lo mismo? Si haces lo mismo, si te guardas todos los dorsales, déjalo aquí escrito, ¿vale? Venga. Vanessa también se los guarda. Habrá que hacer un vídeo de estos preguntándole a ella estas cosas, ¿no? Que siempre hablo yo por mí y por ella, cuando no está aquí, claro. Luego, antes de empezar la carrera, con la bolsa del corredor también nos dieron esta braga para el cuello, ¿eh? Poco larga. Pero bueno, esto se dobla. Yo esto la verdad es que no lo voy a usar mucho. Pero bueno, seguro que mi madre en cuanto lo vea dice, esto a mí me mola. Pon aquí Sierra Nevada muchas veces. Sierra Nevada, Sierra Nevada, Sierra Nevada, Sierra Nevada. Bueno, un detalle más. Voy a dejarlo por aquí. Y esto sí que mola, tío. La bandana esta, de la marca Merrell. Que parece que sea súper grande, pero cuando te la pones, mira. Vamos a ver. ¿Eh? Se queda el pelo. Vale, ya estoy preparado para correr. Porque también llevo pantalones cortos. ¿Nos vamos o qué? No, otro día. Y luego, esto ya me lo dejo puesto. Nada más terminar, nos dieron la medallica. Según la distancia que hubieses hecho, cambiaba el color de la cinta. Pero la medalla era igual. Para todas las distancias. Súper ligera. Esto lo hacen pensando en que llegas reventado y no te puedes poner mucho peso en el cuello, porque si te pones una de hierro. Está guapa, ¿eh? ¿Os mola el sonido de fondo que tengo? Hay críos por aquí saltando en una colchoneta. La vida. Y luego, al terminar, nos dieron otra camiseta. Camiseta de finisher, esta es más simple, una camiseta que pone Ultra Sierra Nevada, ¿ves? Y Finisher 2022. Pero la que está guapa es esta. Estoy deseando estrenarla ya. Ahora voy a tardar un par de semanas, porque ahora lo que toca es bicicleta, que en un mes y poco tenemos la gigante de Ruidera y hay que ponerse las pilas. Y yo me las tengo que poner y mucho. Y bueno, esto seguro que lo lleváis viendo todo el rato, ¿eh? ¿Os acordáis que lo saqué hace un par de vídeos? ¿O tres? ¿O cuatro? Bueno, los que fuesen, vamos, que saqué la bolsa. Y dije que aquí dentro habían dos cosas, pero faltaba una.
Pues ahora ya están las tres. Ya están las tres. Y os voy a enseñar la que faltaba antes. ¿Eh? ¿Qué me decís? Me digáis lo que me digáis, os la voy a enseñar. Y esto va a ser algo que si os mola, y si me mola a mí, bueno, a mí me va a molar, está claro. Si no, no lo haría. Esto es algo que voy a ir sacando también en el canal. Van a ser vídeos totalmente diferentes. También están relacionados con el deporte, pero que no van a ser de montaña, ni de ciclismo, ni de correr. Aunque para practicar este deporte también hay que correr. Pues bueno, ya os he dicho que aquí habían dos cosas. Ahora hay tres. Os voy a enseñar la tercera que antes no estaba. La camiseta del Elche. Camiseta del Elche 2021-2022. Más guapa no puede estar. Bueno, miento, sí que puede estar. Pero me encanta porque es básica, sencilla, toda blanca por delante. Y por detrás, la franja verde y fuera. Pero también tiene cosas que no me gustan. La primera que no me gusta es, bueno, la franja. La franja, a mí las camisetas, cuanto menos publicidad lleven, más me gusta. Y esta, el pegote ese que lleva ahí, pues no mola, tío. También me hubiese molado que la franja fuese completa. Esto que lleva por los laterales, eso también hubiese sobrado. Y luego que la franja es un adhesivo, es pegatina. Y esto con el tiempo, pues, de lavarla y del uso, se va a despegar. Lo bueno sería que fuese, pues mira, ¿ves? Como esto de Ultra Sierra Nevada. Que va, la verdad es que no sé cómo se llama eso. No entiendo yo mucho de... Pero vamos, que esto es una pegatina y esto no. Esto no se va a ir en la vida y la pegatina con el tiempo se irá. Pero bueno, y la marca, el Elche con Nike. O sea, yo desde que empecé en el año 2000, hace 22 años ya. Madre mía. A ir a ver el Elche yo decía, ¿y por qué el Elche nunca lleva ni Nike ni Adidas? Pues toma, camiseta de Nike. Y esta camiseta la tenía que tener yo, sí o sí. Y aquí está. ¿Qué os paréis? Esto fue un regalo de Vanessa para mi cumpleaños. ¿Cómo se lo ocurre, eh? Y el Elche lo que tiene que hacer este año es quedarse en primera división, porque el año que viene es el centenario. Y un centenario hay que pasarlo en primera. Así que eso, de momento van bien encaminados. A ver si se queda en primera división y la camiseta que sacan el año que viene, ¿eh? Espero que la marca siga siendo la misma y que también la hagan sencilla, básica. Yo lo único que le haría es hacerle la franja verde completa. La publicidad seguramente llevará, porque la moneda es la moneda. Hay que ganar dinero, tío. Mola. La dejo aquí con todo lo de la carrera. Y bueno, aquí están son otras dos camisetas, como podréis imaginar. Pero estas ya... ¿Has dejado para otro vídeo o qué? Claro, claro que sí. Venga, mañana más. Me despido con todo esto aquí. Y el tronco ese vendrá. Venga, yo me voy a correr.